Hoy día la Asamblea Legislativa Plurinacional ha tomado una decisión histórica. Cuando hay voluntad política, se puede lograr los objetivos, y uno de los objetivos era la designación del Defensor del Pueblo. Después de 5 oportunidades, 5 votaciones, finalmente hoy salió humo blanco. Eso quiere decir que Bolivia tiene un nuevo Defensor del Pueblo. Se trata del postulante, del profesional Pedro Francisco Calizaya Haro. Así que puede significar que de aquí en adelante exista, como han estado cuestionando, observando, impugnaciones, pero lo cierto está que nos hemos asegurado cumplir el reglamento de la Cámara de Diputados, que es aplicable para una sesión plenaria. Consecuentemente, todo ha estado en orden en el marco de la Constitución Política del Estado, en la ley 870 y fundamentalmente en la convocatoria y el reglamento que nosotros mismos hemos aprobado para este proceso de preselección y designación que hoy día ha concluido Miriam. Por algunas partes, ¿qué es lo que la oposición en este momento estaba reclamando? ¿Por qué se cambió el orden del día? Bueno, porque había una necesidad de urgencia para generar certeza y certidumbre a la población boliviana. No olvidemos de que hemos recibido presiones, exhortaciones, no solo a nivel interno, sino también de la comunidad internacional. Recordemos que el 14 de julio la Sala Constitucional emite la resolución 178 en el que exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que pueda convocar a través de una sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, pero de manera inmediata, y designar al Defensor del Pueblo. Uh-huh. Lo que se ha hecho hoy día es convocar para cumplir esta resolución constitucional, por una parte. Por otra parte, recordará Miriam y la población boliviana de que cuando presenta el relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial las recomendaciones sobre el estado de situación de la justicia en el país, en el punto 15 claramente recomienda, cuando dice que se debe elegir de manera inmediata o urge al Estado boliviano de contar con un nuevo Defensor del Pueblo. Y obviamente hay instituciones, plataformas, activistas, la misma sociedad y el pueblo exige pues que tengamos y contemos con un nuevo Defensor del Pueblo. Bien. Así que una de las premisas de la Asamblea Legislativa era la institucionalización, y consecuentemente hoy hemos logrado, dándole al titular del Defensor del Pueblo, como es el señor Calizaya. Senador, otro detalle importantísimo es que hoy faltaban 32 legisladores de la oposición que habían pedido permiso o se ausentaron, no sé, con otro motivo. ¿Qué pasó con sus suplentes? ¿No estaban en sala? Bueno, Miriam, estaban algunos suplentes, entre varones y mujeres, estaban presentes entre senadores y diputados. Sin embargo, la mayoría de los que se han ausentado no acudieron a la Asamblea Legislativa, sencillamente prefirieron priorizar otras agendas, prefirieron festejar, inclusive a título de viajar y participar de los actos de la efemérides del departamento de Santa Cruz, otros estaban en sus departamentos. Entonces, bien. Bueno, ¿en qué parte del reglamento dice, cuando ellos reclaman, que no se puede convocar un día viernes o un día feriado o un día de una efeméride del departamento? En ninguna parte. Más al contrario, el artículo 69 de la Cámara de Diputados establece que el trabajo de los parlamentarios es de lunes a viernes. Entonces significa que tenemos que trabajar aquí hasta el día viernes. Entonces, nosotros hemos aplicado el artículo 69, el artículo 76, que viabiliza la incorporación de este tema tan importante como era la designación del Defensor del Pueblo. Misión cumplida, así que de aquí en adelante ya es otra historia para contar. Lo bueno es que hemos cerrado este proceso de preselección y designación como agenda legislativa. Gracias, senador, por haber conversado con nosotros con relación a este tema. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un abrazo.